Bueno. Vamos a ver qué tal será. Vamos a bajar un poquito aquí la música. Vamos a ver qué tal se da hoy el tema este. Estuve practicando ayer por la noche. Y creo que le he cogido el truquito a un par de personajes. Pero, uff. Vamos a ver. Vamos a ver si no petardea esto, que esa es otra. Porque no sé por qué coño lo he puesto todo en máximo. Si con alto me iba bien. A ver, espera. No vamos a forzar. Eso está bien. Así está bien. Si algo funciona, hay que arreglarlo. Bueno. Vamos a empezar con unas arenas. He estado practicando con este equipo. Con Yamcha y Super Saiyan, Goku Super Saiyan Azul. El que no me acaba todavía de convencer es Bills. Tengo que coger el truco a Bills, pero me gusta mucho el estilo que tiene y quiero meterle caña. Así que vamos a ver. Hoy al menos se está moviendo esto rápido. Eso está bien, eso está bien. Que se mueva rapidito. Ay, las interacciones con los personajes me encantan en este juego. Hace que cuando veas los vídeos introductorios no te salga todo el rato lo mismo y... ¡Hostias! Joder. Cómo odio a los Trunks, macho. En este juego. Son muy buenos todos. No, no, no. Cabrón. A este tío lo odio. Odio al Goku Black. ¡Lo odio! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Cabrón, pero véndete, pero véndete. ¡Pero véndete! Creo que me mataron. ¡Ah, no! Pues vamos a cambiar de personaje. Joder, macho, es que como odio al Goku Black. No me hago con sus... con sus ataques. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno, al menos se le quita al Goku Black. Es como lo odio, tío. Es que como lo odio. ¡No! 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 ¡Sí, hombre! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Sí, hombre! Pero este chique te lo comen, cachondo. Me cago en la leche. Ah, los orbes esos son complicaditos de usar.
El Bills es que puede poner orbes en el escenario para que se los coma el rival y los puedes dejar flotando o se los puedes golpear, puedes golpear los propios orbes para mandárselos al rival. Se lo para, evidentemente, porque lo he metido con calzador. Esto me lo como yo, pero vamos, tan ricamente. A tomar por culo, coño. Ay, 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 ay. Ahí vamos. Ahí vamos. Con este equipo más o menos me está yendo bien. Echo de menos Android 18. Me gusta mucho Android 18, pero no la veo los combos. No sé, no la. Entonces, igual que Krilin. Krilin me gusta mucho, pero no sé muy bien cómo sacarle provecho en el equipo. Porque las asistencias que tiene no me acaban de convencer. Y los combos que tiene tampoco les saco mucho partido. Entonces al final lo acabo usando para ganar barra de ki. Y hay muchos equipos contra los que peleo que se aprovechan de eso. Porque ellos tienen tres personajes bastante fuertes y con asistencias peligrosas. Y yo tengo uno ahí que está de batería, por así decirlo. ¿Quieres luchar? Sí, quiero luchar. Al Bills probablemente le cambie porque no me acaba de. Igual debería cambiarle por Gohan adulto, que Gohan adulto también me gusta. O quizá un Freezer. Le usa mucho a Freezer. Tengo que probar la Freezer, no he jugado con un Freezer. O célula, me han recomendado mucha célula, sobre todo para hacer asistencias, pero macho, es que. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Ya sabía yo que iba a hacerme una asistencia al hijo puta. ¡No! 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 Me cago en la madre que lo trajo. Y qué cabrón, y me lo gana. Uy, esto está peligroso, hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Me cago en la leche. Joder, se ha parado todo, me cago en la madre que lo trajo. No. Buah, este está gastando ki muy libremente, macho. Joder, qué mal meto los super, tío. Llego a esperar un poquito más y se lo come, pero por miedo a que se recupere y me lo pare, pues. No, no, no. Igual, igual, macho. Los meto demasiado pronto. Pero bueno, ya voy. No. No. Cabrón. Joder, venga, méteme ahí más asistencias, cabrón. Sí, hombre. Sí, hombre, niño. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A tomar por culo Goku Black. Mira, yo sin Goku Black me noto más. No. Ahí he seguido muy mal el combo. Ahí me cago en la leche. Joder,
Joder, macho. Aquí no hay manera de romperles ahí las guardias. Tienen unos brazos estos cabrones. Ay. Colmillitos del lobo. A ver si le puedo hacer unos colmillitos del lobo. Ahí está. Ahí está. Qué rico. Qué rico. Y tiene 7 keys este cabrón. Este se va a convertir en Golden Freezer en un momento. Cabrón, es que este me revienta los keys. Los orbes con ráfagas de ki. Madre mía, niño. Este tiene para hacer combos hasta mañana. Tengo que tener mucho cuidado. Me está bajando la vida. A ver. Ahí está Golden Freezer. Vale, voy a intentar hacer una cosa. No me va a salir. 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 Oh, pues se me ha salido. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí está. Ahí está. No, está claro que el que me está costando sacarle partido es a Bills. Debería de cambiarle y probar. Y a cambiarle. Que me gusta mucho Bills, el personaje me encanta. Me da mucha pena cambiarle, pero bueno. A ver. A Trunks me gustaría practicarle también, porque tiene mucho combo y tal, pero yo creo que... Creo que debería meter un Gon adulto. Que también tiene ráfagas a distancia. Creo que voy a meter a Gon adulto, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a hacer una igualada, ya que calienta un poquito. Vamos a hacer una igualadita. Y en lo que entra, pues hacemos esto. En lo que busca partida, pues practicamos. Vamos a practicar a Trunks también. Sí, venga, estos mismos, da igual. Venga. Sí, venga, venga. No me voy a dar tiempo a practicar a Trunks, yo creo, pero al menos a Gohan adulto. Entonces nos metemos aquí. Potencial desatado, a ver, potencial desatado este. Bah, me he encontrado en partida, pero parece que... Nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Contra Son Goku, además. Vaya, ahora me cago en la leche. Bueno, no, no, estamos ahí, ahí, de medallitas estamos ahí, ahí.
Madre mía. Tiene un equipo este cabrón que no me gusta nada. Qué cabrón. Ha empezado como no me lo esperaba. No me suelen empezar así los combates. Hostias, este es un hijo de puta. Este es un hijo de puta, pero me va a matar a Yamcha. Menos mal que él también mete los combos esos mal. Porque el ataque es verde. Es. Joder. Me he comido el antiaéreo. Le spamé una habilidad, pues me lo como, evidentemente. Bueno, no pasa nada. Joder. Es que es complicado acercarse a este cabrón. Joder. Como odio cuando meto el ataque mal y me sale el. Cabrón. No, no, no me lo mates. No me lo mates. No me lo mates. Hostias, qué desastre de partida, tú. Joder. No, no, no. Cago en la puta. Vamos allá. No, 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 no. Me ha pillado haciendo un. Que se lo para. Me cago en la madre que lo trajo. Buah, este es muy duro, este cabrón. Me va a reventar. Bah, este me revienta, pero vamos. Estoy a su merced. ¡Kaioken! Al menos le quitaba Bills. No se va de rositas. Fua, todavía le queda Goku Black. No te digo nada, niño. Qué desastre. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cago en la madre que lo trajo. No, no, no te vendas así, no te vendas así. Joder. Qué desastre. Toma, cross up, cabrón. Nivel 1, nivel 1, cabrón. No, no, no. Joder. Uy. Ah. Tengo que hacer el antiaéreo más rápido, si no es. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! Y se lo para. Pero yo me hago la traslación, cabrón. 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 A Yamcha no me lo matas. No me lo matas, hijo de puta. No me lo matas, cabrón. Joder, me lo mata, me lo mata. No me lo matas, cabrón, no me lo matas. Hijo de puta. ¡No!
relaja, relaja. Espera, 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 espera. Espera. Espera, espera. Déjame, déjame descansar, cabrón. Déjame descansar. Déjame descansar. Joder. Qué atosigador, me cago en la madre que lo trajo. Esto me espera, evidentemente. No, eso no te lo esperabas, cabrón. Eso tampoco me lo esperaba yo. Me lo bloquea. Me hace el... ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Se lo para todo, pero... Me teletransporto detrás... Y me como la bola igual, no sé cómo. ¡Pero este cabrón se va a la calle! Madre mía, todavía le queda Goku Black. Qué asco, de verdad. ¡Uy, me lo como, me lo... ¡Uy, qué rica! ¡Uf! ¡Qué rica! La bolita a la boloñesa. En la carita, niño. Y ahora este me curte el lomito, el lomito, el lomito. Me lo curte, me lo curte. Me lo curte. Bueno. La segunda ronda al menos le he peleado más que en la primera, pero... Uf, qué desastre. Contra la gente que se cubre y eso es que soy demasiado agresivo y es lo que pasa. Contra la gente que se cubre... Hay que intentar romperle la guardia de alguna manera, ¿no? En vez de ser agresivo, porque si eres muy agresivo te lo para... Y te... Te castiga. Bueno, o sea, lo que quería hacer yo aquí, ¿no? Puñetazo de metralleta, gancho reactor, consume un indicador de ki, es decir, esto, luego está este y luego está este. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que es un poco más fuerte, supongo. Joder, cambia el personaje. Vale, entonces... ¡Joder! Es que... Joder, es que lo que... Estoy jugando con un mando de Xbox One, ¿no? Y cuando tú... pulsas el stick, puedes cambiar al muñeco de trapo para, yo que sé, pues por ejemplo, pones que hace, a ver, pones que hace así y te pega dos puños, ¿no? Entonces con Gohan puedes hacer que te reproduzca y te pega dos puños, ¿ves? Para practicar... Vale. El caso es que para hacer eso tienes que apretar el stick. Y yo haciendo algunos movimientos aprieto el stick. Cámbiame a fraterno. Potencial desatado. Masenko. Ataque por la espalda definitivo. Esto me gusta, esto me gusta. Porque si hace así y se lo empieza a parar. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vale, 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 vale. A ver, espera. Se lo para, se lo para, se lo para, se lo para. Claro, es que este golpea... Hey!
Joder, con el puto stick, tío. Qué coñazo, de verdad. Es que es muy sensible. Buah, con este tío no sé yo qué voy a hacer. Después de potencial desatado. No, la verdad es que este tío no se me da muy allá, ¿eh? Así que creo que lo voy a cambiar, porque no creo que me salgan buenos combos con este tío. Voy a... Yo creo que Trunks es un personaje más... Bueno, de hecho vamos a hacer el desafío de combo de Trunks. Y así... En lo que voy haciéndolo, pues oye, que busque partida. Vale. Joder, hay que medir ahí la distancia como un cabrón. Me cago en la leche puta. Vale, hostia, es que queda bonito este combo, pero... Como para hacérselo aquí a la gente online, ¿sabes? Puf. Ahí está. Oye, queda bonito. Y hace daño, pero... Joder. Ay, me he equivocado ahí. Ah, vale, este Bills tiene un combo muy parecido a este. Bills tiene un combo bastante parecido a este. Lo cual está bien aprendérselo. Va a ser muy difícil hacer este tipo de combos a gente online, evidentemente, pero... Pero nunca está mal. A ver cómo lo hace la computadora cuando mete el... Ah, claro, eso es. Eso es. Eso es. Es que lo bueno que tiene el super de este tío es que es de agarre. Entonces, no se lo paran.
como otro super de ráfaga en el que te echas para atrás o puedes hacer una transmisión instantánea y te lo puedes parar. Este es de agarre. Si le agarras, se lo haces. Pero claro, la mejor manera de agarrarle es conectándole ese ataque. Porque así le echas para arriba. Estaría bien practicar mucho el... este. Y ver la hitbox. Es una buena manera de iniciar estos combitos tan ricos, claro que sí. Uf, este no tiene muy buena conexión, pero bueno. Se ha pirado. Oh, Dios mío, qué combo más bonito. Y luego eso no me saldrá online, claro. Joder, es que cuesta mucho meter el... A ver, ¿cuándo la metes? Joder, qué mal suena, me cago en la leche puta. Ah, claro. 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 Claro, espera un... cuestión de segundos. Yo la meto enseguida. Joder, macho, es que me... es imposible que suene... que suene... Joder, qué manera de... qué manera de pervertir esto. Qué manera de pervertir. Joder, es que... es un combo muy sencillo este en realidad, ¿eh? Lo que lo hace complicado es el timing de... ahí está. El timing que tienes que tener para meter los golpes. Este es el autocombo. Que es bonito, las cosas como son, pero bueno, es un autocombo, entonces es muy fácil de bloquear y tampoco hace excesivamente, no hace mucho daño. Este es otro combo. Coña, contra Puigdemont. Pues mira. Vamos a enseñarle lo que es una raza Saiyan. Hostias, hostias, hostias. Y con esta partida él sube de rango. Pues se lo vamos a negar, ¿no? Se lo vamos a... vamos a quitar el gusto. Kamehameha para romper el... ahí que se asuste un poco. Ahí está. Otro Kamehameha. Ahí metido. Ay, 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 que no respire, que no respire, que no respire. No, no, no. Sí. 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 Joder, ya te digo. Ya te digo, niño. No. Sí. Me lo como. Por suerte me lo ha hecho a Goku, que tiene la vida entera. Y ahora puedo cambiar a Yamcha y recuperar vida o no.
Joder, cómo odio cuando me hacen eso. ¡Kaioken! No, no. Joder. Este como le dejes te castiga en un momento, ¿eh? Pero, espera, 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 espera. Espera, espera. Coño. No. Ah, oh, sí. Joder, y me cambia Yamcha, qué cabrón. No, y me lo como, y me mata Goku. Me lo mata, me lo mata. Joder. Buah, madre mía, qué desgaste, qué desgaste, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco, qué asco. Vamos a, al menos le obliga a gastar uno de aquí. Que realmente tampoco. Cabrón. Y se me ha olvidado que este tiene un super de agarre. Me cago en la leche puta. Oh. Qué desastre de partida. Muchas cagadas, he hecho muchas cagadas. Super de rango, cabrón. Te voy a dar ya a ti rango. Joder. ¡Uah! ¿Cómo lo digo? Voy a tener que jugar con el padre, te lo digo. El stick a veces me meten unos fregados. Por jugar con el puto stick. Porque a veces te pasas de. En el Street Fighter me pasaba igual, macho. Te pasabas de rosca, macho, y el personaje no hacía el ataque. Y se lo para, me cago en. Y se lo para. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Ah.
Él tiene que matar a lo cutre. Joder, ahí le tenía que haber metido el combo, pero... Otra vez me paso de rosca con la media luna. Me cago en la madre que lo parió. Y este no perdona, claro. ¿Este qué va a perdonar? Este no perdona... Y se lo para, y se lo para. Es que se lo para, macho. Bueno, ahí la cagada suya ha sido esperpéntica. Vamos a obligarle a... No, pero páratelo. Cambia, cambia, cambia. No vamos a jugárnosla. Le gana lo cutre. Queda bonito, pero eso ha sido muy cutre. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Hostia, ha perdido 600 puntos. Yo pensaba que perdiendo en este juego no perdías puntos, sino que ganaban menos. Pues que se joda. No te lo esperabas esto, no te lo esperabas, ¿eh? Qué cabrón. Joder, con el puto agarre. Con el puto agarre. Ahí está. No. Ah, pues sí, mira. Pues lo he metido muy mal, eh. Se merece que se lo haya comido. Bueno. Está costándome, ¿eh? Está costándome. Estoy ganando a lo ruin. Bueno, a lo ruin. A lo cutre. El ruin tampoco, quiero decir. ¡No! Me mata Yamcha. ¡Qué hijo de la grandísima puta! ¡Qué hijo de puta! Y se lo lleva. Y lo fallo. Y lo fallo. Tío, qué desastre. Tengo... Vale. Puedo hacer una cosa. Eso es. Le obligo a quitarle al Yamcha. Y traigo a este cabrón. Bien. ¿Te lo comes? Te lo comes. Ay, ay, que había que chipearle, macho. Ah,
Joder, es que ahí tengo que continuar. Buah, me hago un lío entre personajes. Esto es lo que hay que hacer. Y ahora aprovecho que esto le hace cross-up y no se lo sabe cubrir bien. Y le fundo. Y ahora este cabrón. Se lo cubre, evidentemente. Pero se va a su casa. 1-1. Ahora vendrá el desempate. Ah, no, le he ganado 2. Coño, pues mira, le he ganado 2. A ver, espera. Coño. Ah, claro, es que no es el modo de entrenamiento. Claro, tiene sentido. No puedo ponerme el ki al máximo para practicar. Tienes que practicar los combos que te dice. Bueno. Pues nada, pues vamos a practicar en lo que... Vamos a practicar a... Coño, Piccolo no... A ver, Piccolo, ¿qué tal va? Le juega en el modo historia, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Sé que tiene unos agarres muy buenos. Para cortar distancias, que a veces viene muy bien, sobre todo cuando están a distancia y no sabes cómo acercarte. Banca con chapa. Hostias, eso hasta que es interesante. Mancanco Sapón. Este es el combo básico. ¡Hostias! 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 Esto. Este combo me gusta. Este combo me gusta. No, no es el que me piden, pero. Este es el que me piden. Este tiene buenos combos, ¿eh? Tiene buenos combitos este, sí. Joder, es que me sale solo. Es la costumbre. Joder. Coño. Joder. Ahora. Me sale solo la B después de la I. Este tenía un combo parecido a Bills también. Creo que era Bills. ¿Era Bills? No lo sé. Pero sí, había uno que tenía un combo muy parecido de elevarle en el aire, luego bajarle con una patada al suelo y una vez que bajas al suelo le haces el super. Y se lo comen. Lo difícil es eso, hacer el combo de subirle, bajarle, porque tienes que hacerlo con cuestión de segundos, porque si no el personaje se va de tu rango o se recupera. A ver, este cómo inicia, se aleja, juega las ráfagas. Me como eso porque soy gilipollas. Pero no va a funcionar otra vez.
Sí, va a funcionar, sí va a funcionar. Por supuesto que funciona. Y me lo como. Tú te comes el Masenko. Me como yo eso. No, 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 uy, 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 casi le hago el super ahí. A tu casa, cabrón. A entrenar. Con Piccolo. Uy, qué lástima el agarre. Qué tarde ha llegado. Qué tarde ha llegado el agarre. Qué tarde ha llegado el agarre, pero sus tres de aquí me los he pulido. Colmillos de lobito. Colmillos de lobito. Joder. No, 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 no. Hostia, la vida. No me había fijado en la vida de Yamcha. Por suerte este mete los super peor que yo. Joder. No, 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 la no nos la jugamos. No nos la jugamos. ¡Ay! Tenía que haber metido el super ahí, tío. Pero por el stick, pues a veces en vez del super no me lee la media luna. He hecho una cagada muy seria aquí, gastando el burst. Vale, creo que voy a gastar el super con Goku. Y se lo para. Y se lo para. Qué bonito habría quedado. Me cago en la leche. Y al final lo hace bonito él. Hijo de puta. Y al final, por confiarme, me va a ganar, ¿eh? Te lo comes. Se lo para. Se lo para. Este es un cabrón. ¿Este es un cabrón con Buu? ¿Su personaje estrella o qué? Joder, he tenido mucha suerte ahí, ¿eh? Este tío es... Este tío es un máquina con Buu, tío. Se me hace muy raro que le haya ganado, de hecho. Vemos en la revancha. En la revancha me revienta. Me ha ganado en las medias lunas. Joder. Cubrirse contra eso es una putada, ¿eh?
¿Qué pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora, Bu? Kamehameha. ¿Qué coño me has lanzado, cabrón? Este tío no sabe usar a Gohan. Y se nota porque juega con autocombos como yo. Exactamente como yo. No. Joder, es que no me salen los putos super cuando me tienen que salir. Putas medias lunas de mierda. Pero es que con pad no me... Con el pad de la consola no me habitúo a jugar. Ahí me estaba cubriendo, coño. Joder. Qué cabrón, que ca ahí ha sido muy listo. Ahí ha sido muy listo. Es que no me jodas, tío, qué cagadas estoy haciendo. Todavía le queda Bu. Este realmente no le sabe usar, sin embargo, es peligroso, aún así. Porque el autocombo de este tío mezcla mucho arriba, abajo, entonces cubrírselo es muy difícil. Por eso no me puedo... A ver si se lo quito, se lo quito. Vale. Necesito hacer el sparkling. Necesito recuperar esa barra azul, como sea. Bien, 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 bien. Joder, pero. Que no, hombre, que no. Y te lo para. Y te lo para de la manera más tonta. Te lo para y encima se cura porque él también tiene el Sparkling y te vas a hacer, te va a hacer el combo que te va a matar. Y te lo mereces, y te lo mereces. Muy cutremente, la verdad, muy cutremente. Él ha jugado mucho mejor que yo, pero bueno. La culpa es suya por dejarse ganar de la manera más cutre que juega fatal, he jugado fatal y he ganado igual. O sea que realmente la culpa es suya. ¡Ah, oh, qué desastre! Bueno, al menos estoy ganando, ¿eh? Joder, otra vez este combo, me cago en la madre. No te pueden dejar donde te habías quedado. A ver, voy a dar la pantalla de carga otra vez. Bueno, los desafíos de combo de este juego son muy sencillitos, realmente no te piden nada del otro mundo. O sea, yo considero
mucho más jodido el sistema de combos de los Street Fighter o de. O de. Bueno, de King of Fighters. De esto que no solo son combos larguísimos, en los que tienes que hacer un montón de pulsaciones y registros de stick, sino que tienes que hacerlo en momentos clave, porque si no se rompe el combo. Coño, subo de rango en la siguiente. Pues hay que ganar. Lo que pasa es que tiene un Yamchita. Tiene un Yamchita, tiene un Picolito y tiene un Gohan. Coño, Yamcha contra Yamcha. Joder, los dos podrían tener un kimono más parecido. Esto va a ser muy confuso. ¿Quién soy yo? Vale, el que está recibiendo. Ahora no, ahora es él el que está recibiendo. Ahora no. Contra la pared, tío, contra la pared. Contra la pared. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Pues lo llevo, claro. Y encima no sé por qué no he seguido el ataque ahí. No, hombre, no. No me hagas el super ahí. No se lo come, ¿verdad? No entra, no entra, no entra el combo, no entra, me cago en la leche puta. Y ahí estaba cubriéndome, coño, estaba cubriéndome abajo. Y me lo como. Y me lo como. Un daño brutal y tengo que usar esto porque no quiero perder la vida de Goku. Goku es bastante clave. Se lo para. Me sigue castigando, me sigue castigando, me sigue castigando. Le quito a Yamcha, por favor, le quito a Yamcha, por Dios. Qué dolor. Joder. Era la clave, tío, Goku, era la clave. Joder. No, no, no. Siempre, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Madre mía, qué desastre. Madre mía, ¿cómo he podido perder esto? Con las vendidas que estaba haciendo él. Y voy yo y me vendo más. Joder. Y voy yo y me vendo más. Vamos a intentar ahorrar aquí, vamos a intentar ahorrar aquí.
que, tío, es que qué manía con meter los super a calzador, pero es que... Es que si llegan a entrar, tío. Espacio, espacio, espacio. Dame espacio, dame espacio. Espacio, dame espacio. ¡Buf! En cross-up, chaval. ¿Qué haces? Vale, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Joder, pero, colega. Qué difícil es cambiar de personaje a veces con el puto Paz. A ver, o sea, con el... Ah, coño, si era yo el otro. A cambiar a Trunks. Bien, 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 bien. Yamcha fuera, Yamcha fuera, es la clave. Vale, ahora no cagadas. Si le quito a Piccolo. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esa mierda? Si le quito a Piccolo. Hostias, el super a calzador, tú. Uf, este es peor que yo. Madre mía, ¿cómo le ha entrado eso? ¿Cómo le ha entrado eso? Que alguien me explique cómo le he golpeado ahí, pero bueno, me lo han regalado, pero exagerado. Este tío se vende mucho, no debería de costarme matarlo. Ah, bueno. Se vende muchísimo con el Gohan. El problema es su Yamcha. Su Yamcha es terrible. Una vez, en el momento en el que le quito a Yamcha y... Bueno, Piccolo también se vende bastante con Piccolo. Ahí es. Ahí he jugado muy mal yo. Ahí me he vendido, evidentemente, porque me pongo a hacer un antiaéreo cuando el tío no está haciendo un ataque. En fin. Un desastre. Un desastre. Y me van a matar a Yamcha. ¿Y me lo van a matar? Por gilipollas. Pues eso es lo que pasa. Y era 3 contra 2. Pues lo llevo claro. A este tío que lo sabe usar. Hay que quitarle vida, hay que quitarle vida como sea. Se lo para. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Bien, 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 bien. A Picolito. Piccolito, le tengo a mi merced. Vale. Por bocas. Pero por favor. No, 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 por favor. Pero por favor. No te vendas de esa manera, por Dios. LOL.
Vale, eso ha sido suerte, ¿eh? Cambia, por el amor de Dios, cambia. Joder, ese combo, es que tengo que seguir ese combo. Sí, hombre, y se pone a cargar en mi cara. El mancanco saco. Te jode. Me lo mata, me lo mata, me lo mata. Estoy en problemas, ¿eh? Tiene 3 de aquí. Otra vez con los antiaéreos, tío. Es que no aprendo. ¿Qué hace? No, y espera, 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 espérate, que me lo castiga. Que no puedo perder contra este tío que me calza los supers así como lo hago yo. Que no, tío, que no, que me niego. Vale. Tengo que meterle el super a este tío. No sé cómo lo voy a hacer. Espérate que me mata. Me mata, tío. Qué cutre. Qué puto cutre. ¿Cómo me dejo ganar de esa manera, tío? Me cago en la leche puta. Ay, me... Qué desastre. Qué desastre. Como me regalaba el Yamcha al principio, es acojonante. Es ridículo. Bueno. De todas maneras, creo que el equipo que llevo me... Son un sello con un mensaje predeterminado. Vale. Hola. Hala, 500 zenis. Lucha en 3 partidas en equipo. Edita tu tarjeta de luchador. Eso es fácil también. ¿Eso no cuenta? ¡Qué hijos de puta! Se las saben todas. 10.000 zenis, a ver qué me toca. Más premium. Meter el músculo. Si hubiera más gente jugando en arena, me metería aquí en arena. Es que solo hay dos. Y va a tardar la vida en... Podría cambiar de sala siempre, entre lo que... A malas. Cambio de sala y listo. Me pregunto... Si me meto a buscar modo arena... Ah, no, claro, si me cancela la búsqueda de partida igualada. Por buscar ambas. Uf. Uy, este tiene muy mala conexión, ¿eh? Y jugar contra gente con mala conexión se pasa fatal. Porque empiezan a laguear. Venga, tengo que ganar que subo de rango, no me jodas. Es que tiene un Goku Black.
Se lo para, como era evidente. Se come el antiaéreo, no sé cómo, porque se lo he metido muy mal. Me como las ráfagas. Se come el Masenko. Se come el combito. Le agarro fatal. Pierdo tres keys con la tontería. Pero bueno. Le obligo a cambiarse a... No, porque lo he presionado mal. Ahí quería hacer el ataque especial, pero he hecho mal la ruletita y me ha salido el... Joder, macho, las ruletas de los cojones. Voy a probar a jugar con pad, a ver. No, es que se me hace muy raro. Me matan, y me matan a Yancha otra vez por la misma mierda de siempre. Uf. No sé si gastar esto con Yancha para recuperar su vida. Vale, qué cagada he hecho. Lo peor que podía haber hecho. No, no, no. Joder. Joder. ¿En serio me va a ganar haciendo estas mierdas? Me va a ganar haciendo esas mierdas y todo por yo intentar hacer el puto super con el combo. Me cago en la madre que los parió. Y se lo para, y se lo para, y me ganará. Espérate que me ganará. Y me voy a partir toda la caja. Pero tío. Y me gana. Yo es que de verdad que flipo. Yo flipo, tío. Yo flipo. No me entra ya el combo que quería. Madre mía, qué desastre. Yo de verdad que no entiendo nada. No sé si será por la conexión o qué. Pero me cuesta un montón. Buah, ¿ves? Ahí meto claramente la B para seguir el combo, pero no lo sigue. Qué asco, tío, qué asco. Qué asco. Pues nada, pues voy a jugar a lo conservador. Voy a tomar por culo. Tomar por culo. Es que con su conexión no se pueden hacer combos porque se come el... algunos botones. Uf. Y ahí casi meto el super, ¿sabes? Que hubiera agarrado a la nada. No, 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 es que el Vegeta te lo gana todo, tío. Es acojonante. Te lo gana todo. Es la hostia, o sea. Da igual que estés pegando tú, te lo gana todo.
gastado un ki ahí, pero de manera tontísima. Este tiene 3 de ki ya otra vez. Míralo, es que te lo gana todo. Es que es acojonante. Es que es acojonante. O sea, aunque tú estés pegando igual, la prioridad la tiene él siempre. A ver cómo coño hago yo ahora para ganar esta mierda. Olvídate. Es que no salen a veces los ataques, tío. Es muy triste, pero... Es muy triste. Claro, es que te lo gana todo. Es que si no te lo ganara todo... Efectivamente. Nah, da igual, es que tiene prioridad. Tiene prioridad para todo. No puedes acercarte a él. Porque te empieza a hacer el autocombo y te lo comes. En fin. El tío ni siquiera jugaba bien. Yo tampoco es que jugué bien, pero es que se ve que el tío no jugaba bien. Si se comía un montón de gilipolleces. Se vendía un huevo. Lo que pasa es que tiene una conexión de mierda. Y es lo que pasa. Que no puedes meter comandos porque se los come. Madre mía. Claro que la culpa es mía por aceptar un combate con un tío que tenía una rayita de ping. Se encuentra partida. Es que no hay nadie en esta sala, match. Están todos por ahí. Mira, ya verás, están todos en el modo arcade y en el modo práctica. Ya verás. Míralo. Modo arcade están todos ahí. Modo práctica. Todos ahí. Y gente que quiere entrar a jugar online, pues no puede porque la sala está llena. Y así pasa. Que te encuentras gente. Aquí haciendo el mongol en online. Y ahí haciendo gente el mongol en offline. Que se pueden meter perfectamente en una sala preparada para ello, que es la sala de offline. Y dejaría un hueco libre para la gente que quiere jugar online. Entonces el modo, la partida de arena estaría llena. Estaría lleno de rings esto, pero no. Se tienen que meter en salas online para jugar offline. Pero claro, eso también la culpa la tiene el juego. Por asignarte directamente, de forma automática, en una sala online, cuando tu intención a lo mejor es jugar offline. Y es un coñazo cambiarte de sala. Que realmente no es difícil, es ir a un sitio y decir que quieres cambiar de sala, no tiene más. Pero ya es algo que tienes que hacer y es un coñazo. Cuando tú, al entrar al juego, debería de preguntarte online o un jugador. Y ya está, como muchos juegos. ¿Quieres online? Te meten en las salas. ¿Qué quieres offline? Te meten en una sala offline. Pero bueno, eso... Ya digo yo, es la única pega que le puedo poner al juego, el tema de las salas. No, no es precioso, eres un cabrón y te odio. No me gusta jugar contra ti. ¡Y no voy a tener piedad! Espacio, espacio, espacio. ¡No, Vegeta, no! ¡Vegeta, no! Coño, ¿ves? Ahora me entra bien los comandos. Lo que pasa es que los fallo, pero porque soy noob. Pero coño, al menos me entran los comandos. Es que antes era un canteo. Me cago en la leche puta. Los combos que me va a hacer este cabrón me van a dejar al Yamcha. No, 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 cámbialo, tío, cámbialo, cámbialo, por Dios.
Masenko. Ahí está. Joder. Vale, hay una cagada muy grande, muy grande. Le he bloqueado y en vez de aprovecharme, me he vendido. No, no, no. No, 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 no pierdas al jugador, por Dios. Puf. No lo he perdido de milagro, de milagro. Tomar por culo, Trunks. Vale, me queda Vegeta. Y tengo a tres. Tengo a dos bajos de vida, pero coño, no debería de ser mucho problema. A ver si le puedo hacer el Sunkanido. Joder. No, es que no, no, no me deja. Este cabrón es... es rápido. Es más rápido que yo. Reaccionando, me refiero. En realidad Vegeta es un personaje bastante lentito. Ahí me lo podría haber bloqueado con cross-up, pero no lo he hecho. Este juego mucha la transmisión instantánea y eso me toca los cojones, porque ¿de dónde saca tantas barras de ki? Que alguien me lo explique. ¿Dónde saca tantas barras de ki? ¡Me ha ganado! Yo flipo, tío. O sea, tiene todo el rato cero barras de ki y de repente tiene barras de ki de puta madre para hacer transmisiones instantáneas como si aquello fuese... Es acojonante, tío. Es acojonante. Me gustaría saber la gente... ¿Dónde se saca los recursos? Porque joder... Joder, pero si te he bloqueado, si te he bloqueado, tendré prioridad yo en el ataque, digo yo. Y dale con las transmisiones instantáneas. Buah, este es un cabrón, este es un cabrón. A este me lo tengo que pulir. Este me lo tengo que pulir. Buah, es que a este tío le encantan las transmisiones instantáneas. Es algo que le pone cachondísimo. O sea, este tío por las mañanas no se hace un café. Este tío se hace unas transmisiones instantáneas. Al menos se lo he fundido. Le quedan Trunks y Goku Black. Joder, con las transmisiones instantáneas. ¿Quieres estar quieto, coño? Una puta vez. Me cago en la leche, puta. Es que le flipan, es que le flipan. Le flipan más que Akira Toriyama. ¡Uy, sí! ¡Uy, te lo comes el combito! Te lo comes. Y ahora un masenquito en tu cara, cabrón. ¡No, no, no! Me meto de lleno en la bola. Me meto de lleno en la bola. Míralo como carga aquí. ¿Sabes por qué lo está cargando aquí? Para hacer transmisiones instantáneas. O sea, es que este tío es un hijo de puta. Pero no le voy a dejar. Con la bolita de la muerte. Con la bolita de la muerte. Vale, no tiene ki. Mientras no tenga ki, no tiene transmisiones instantáneas. Joder. Coño. Cómete esto, cabrón. Joder. Uf.
Joder, y queda otro combate. No, por favor. Por favor. Hijo de puta, tío. Es que este tío tiene todos los comandos bindeados a transmisión instantánea. Este no hace combos. Este se desvanece. Este es un ninja. Es un ninja de profesión. Ay, qué desastre. Asísteme, por Dios, asísteme, Goku, asísteme. Kameame. Toma. Ya viene Vegeta. Este es un cabrón, es que este es un cabrón. Este Vegeta en la cara. ¡Mata, mata! Madre mía, y hago yo transmisión instantánea y me la gana. Que es lo triste. Al menos sus transmisiones instantáneas le gastan ki y las mías, ¿no? Bueno, ya no, porque me mata Goku. Me mata Goku. Y dale, y dale. Pero déjame respiro, coño. Déjame respiro de una puta vez. Me cago en la leche, pues nada. Pero es que lo de este tío no es normal, es que no es normal. Es que mira qué canteo. Y me lo gana, y me lo gana, y me mata, y me mata, y me mata, y me mata. ¡No! ¡No, por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cabrón! ¡Hola, qué bonito! ¿Qué? Vale, eso lo ha hecho bien. ¿Cómo ha hecho eso para...? Que yo tengo más transmisiones instantáneas que tú, cabrón. Que tengo 5 barras de ki. El problema es que no las uso. Cabrón. No, joder, qué cagada he hecho ahí, qué cagada he hecho ahí, coño. Qué cagadas estoy haciendo ahí por seguir el juego. Es que, qué asco, tío, qué asco, qué asco. Ah, coño, que yo era el otro Trunks. Joder, tío. Qué asco, tío. Yo era el otro puto Trunks. A tu casa. Joder, ahora sí que entran los combos, coño. Bueno, le voy a ganar a lo cutre, pero no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Uf, qué estrés. Este tío era un estrés, de luchar contra él. Un puto estrés. Aunque es una clara demostración de lo peligrosas que son las transmisiones instantáneas en este juego. No, en los Budokai era más exagerado, porque en los Budokai ni siquiera te gastaba. ¿Eran los Budokai o eran los Tenkaichi? Creo que eran los Budokai. O en los Tenkaichi, creo que en los Tenkaichi. Podías hacer transmisiones instantáneas. Aquello era más instantáneo que el Nesquik, era exagerado. Pero continuo, continuo, era imposible. Como en el juego de Naruto. En el juego de Naruto que también había transmisiones instantáneas y ponías un tronco. Si dabas en el momento adecuado. Y podías hacerlo continuamente, sin gasto de recurso, todo el puto rato. Si te atacaban y dabas al botón exacto, hacías una transmisión. Bueno, un... ¿Cómo se llamaba? Naruto, ¿cómo se llamaba? Un intercambio ninja, yo qué sé.
Estas son muy peligrosas. Porque claro, dices, coño, te consume un ki, una barra de ki, pero si te encuentras con un tío que de alguna manera se está sacando kis de la manga, pues está el cabrón todo el puto rato haciendo... Mira, este Freezer lleva pelo Saiyan. Uy, uy, este Krilin va a tener pelo. Ay. Bueno. Pues así, a lo tonto estoy subiendo rango. Mira, este tío quiere luchar. Da igual, vamos a luchar una partida de ring. Lo bueno de las partidas de ring es que... Bueno, las de arena tardan un poquito más. Las cosas como son, las de arena tardan un poquito más. Pero las de ring, una vez que acaba el combate, pues puedes volver a jugar otra vez. Entonces, no hay tiempos de espera hasta que uno de los jugadores se va. Hostia, este es nuevo. Hasta que uno de los dos jugadores se va, ¿no? Pero si tú buscas partida en arena o en partida igualada, pues hasta que encuentra partida... Vamos a ver si este tío realmente es nuevo o es un Smurf. Sí, es nuevo, entonces voy a jugar. Es nuevo porque no me para muchas cosas. Entonces voy a jugar a lo... Sin cosas raras. Sin seguirle los combos aéreos y todo eso me refiero. Porque a lo mejor el chico no sabe. Y no es una partida igualada, ¿sabes? Es para pasar el rato, entonces. ¡Oh, mierda! Me la ha ganado él. Me la ha ganado él. ¡Hala, qué cabrón! Voy a hacer una transmisión instantánea. Que me hace ilusión. Me lo como. Joder, madurado, ¿eh? Madurado y ancha. Hostia, sí que hace daño esa mierda, ¿eh? Que a ver, me faltaba vida, pero no tanta. Hostia. Hostia. Vale, cuando haga esas cosas, voy a hacer una transmisión instantánea, a ver qué es lo que hace. Vale, menos ahí. Y ahí tampoco. Joder. Por el poder del puño del dragón. Se ha pirado. A lo mejor va a cambiar de equipo. No, se ha pirado, se ha pirado. Se ha pirado, no le ha gustado. Mira, mira, hay arena, hay gente en arena. Ha ido esperando.
Hay tres. Polline, Aiden, Almóndiga y cuatro. Mosquitrompi. O sea, hay cinco tíos ahí esperando. Debería de encontrar partida relativamente rápido. Joder, esos dos han encontrado partida, pero... ¿Sabes qué te digo? Voy a crear una arena. Para los que quieran... La voy a poner aquí. ¿Cómo se crea? Partida de ring. Categoría de ring. Vamos a divertirnos. Contraseña en el ring, ninguna. Máximo de miembros en el ring, 8. Omitir tiempo. Ver ventana de revancha. Sí, venga, ¿por qué no? Cambia las reglas. El ganador permanece. Objetivo de la partida. Combate oficial, combate amistoso. Ve, combate oficial. Preferencia tras la transmisión. Habilidad para reclutar. Priorizar conexión. Crear ring. Venga, a ver si se mete alguien. Coño, pero ese tío no sabe cómo va el tema de... Pues igual me... Bueno... Este parece que, es... que va a entrar. ¿No va a entrar? ¿Qué hace? No, no entra, no. No entra, no. Este parece que viene. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Hola. A ver si... Ahí está. Goku... Ah, se ha pirado. Se ha pirado. Se ha pirado. Se ha pirado, no sé por qué. Se ha pirado. Bueno, dado que esto no tiene mucho éxito, vamos a cerrar el ring. Vamos a cambiar de sala. Que yo creo que tiene que haber una sala... Es que esto también es... Bueno... A ver, es un coñazo porque te hace cambiar de región todo el puto rato, pero oye. Vamos a meternos en la sala de encuentro 1. Estaba en la sala automática, creo. La sala de espera automática. Ah, esto es otra cosa, niño. Esto es otra cosa. Míralo. Esto es otra cosa, vamos a una arenita. A ver, qué rango. Claro, es que, a ver, lo ideal es crear partidas de ring para jugar amigos. Entonces suelen ser partidas de ring de dos o de... Pero coño, lo suyo es crear una partida de ring de mucha gente y así la gente se pone en cola. Pero bueno. Voy a jugar un par de partiditas y lo voy a dejar. Me está entrando un hambre de cojones. Coño, qué rápido ha usado eso. Bueno. Relaja, relaja, relaja.
No. Joder, es que no sé a veces qué ataques hago, tío. A veces hago unos ataques muy raros. Joder, este tío me revienta. Me revienta. Va, pues nada, pues Goku pa' 3. Goku pa' 3. Lo bueno es que tengo el Sparkling y él no. Me gana la transmisión instantánea ahí, ¿eh? No sé cómo. Bueno. Relaja, relaja. Relaja, relaja, que me estoy cubriendo, relaja. Madre mía, y eso que me estoy cubriendo. Y encima, ahí me he equivocado de botón. Pero relaja. Que me estoy cubriendo. Madre mía, chaval. Que no te dejen. Aunque te estés cubriendo, da igual. Te empiezas a comer los combos ahí en la esquina y no hay manera de salir. Es que no hay manera de salir. Que yo sepa, no hay ninguna manera de romper los combos. Hasta donde yo sé, al menos. Debería haber alguna manera de romper los combos. Para que cuando te estén atosigando ahí, que no te dejen hacer nada. Al menos en otros juegos de lucha puedes gastar energía, en este caso ki, para romper el combo. Yo diría que la transmisión instantánea, pero no te dejan hacerla porque estás estuneado completamente por el combo. Así que no lo sé. No sé si habrá alguna manera. Ah, este ya no se va a dejar engañar. Joder. Joder, es que le he visto agachado, sabía que me iba a hacer un... Venga, hombre. Ahí las transmisiones instantáneas, ¿qué pasa? ¿No se las comen? Joder, pero relájate, ¿eh? Y encima lo fallo, porque el tío está en el aire, no sé cómo, está en el aire, a pesar de que yo con el combo le tiro para abajo, pero está en el aire.
Cabrón, para arriba. Y ahora me castiga infinitamente. Me castiga infinitamente. ¡Puf! Qué desastre, tío. Pero que me estoy cubriendo, te estoy diciendo. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, yo entiendo que mientras estoy en el combo me está atosigando, pero en el momento que acabe el combo yo me estoy cubriendo, ¿por qué cojones me puedo seguir pegando? Es que no entiendo nada. Se lo para, a pesar de que el combo es continuo, pero bueno. En fin, hay cosas que no entiendo. Qué ascazo, tío. Este tipo de partidas son muy ascazo. Ah, es que no sé, realmente no sé por qué. Es porque este tío tiene buena conexión, así que no lo sé. Pero vamos. Es algo que jamás entenderé. Cuando tú atosigas a los demás y se lo paran todo y no tienes manera de romperle la guardia. Es que no hay manera, hay un botón. Hay un botón para romper la guardia, pero muchas veces hacerlo mientras el tío se está cubriendo es venderte, porque te lo puede romper fácilmente, te lo puede contrarrestar. O sea, solo hay un botón para romper la guardia y es muy incómodo. Otra vez el gilipollas este. Entonces, tú intentas hacer lo mismo, intentas cubrirte, pero el cabrón te rompe la guardia de alguna manera. Y una vez que te empiezan a hacer los combos, ya, olvídate. Olvídate. Sí, número de victorias 6, los cojones. ¿Cómo ha salido de ahí del combo? Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Pero, ¿ves? Ahí me he cubierto el primer golpe. En el momento en que le paro el primer golpe, le rompo el combo. ¿Por qué sigue el combo? Es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. En paz. ¿Y por qué ha hecho la transmisión instantánea y no le he dado? Es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Ay, qué joderse. Ahora me hace el combo este. Me empieza a hacer otra vez el combo. He hecho la transmisión instantánea, pero no sé por qué no me desplazo directamente detrás. Joder, por milímetros. Ahí me dejo vendido con el propio autocombo. Es que manda huevos. Que me estoy cubriendo, cojones. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo se recupera tan rápido de los...? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, pero pepinillos. Es que se recupera enseguida de... Pff, da igual, si es que estoy muerto. Si tienes 7 barras de ki. Estás flipando, chaval.
No entiendo, de verdad que no entiendo nada. ¿Cómo son capaces, cómo es capaz este tío de hacer ese tipo de combos? Te lo rompe todo, te rompe todas las guardias. Es acojonante, es que es acojonante, no lo entiendo. En fin, lo voy a dejar ya porque me está quemando. Estoy quemando y... Mira que yo he jugado contra gente buena en este juego. En partidas igualadas. Contra gente realmente buena. Que te hace unos combos que flipas. Pero coño, es un mismo combo. No te empieza a hacer un combo, lo corta, otro combo lo corta, otro combo lo corta y no te lo puedes parar. Es que eso no, es que no lo entiendo. En fin. Otro día vemos a ver si podemos seguir subiendo más. Porque esto no. Esto no puede ser. Ese tío hay que partirle la cara algún día. Venga, hasta otra.